nos encontramos sobre todo con tres vocablos que han tenido fortuna, que se han abierto camino en la reflexión judía y cristiana sobre lo que nosotros llamamos misericordia. Bueno, pues ahora dejamos el diccionario y ahora hay que pasar al credo. Es lo mismo que sucede en el lenguaje. Nosotros nos comunicamos no con un diccionario en el cual con nuestro dedo le apuntamos al prójimo la palabra que queremos que lea. Nosotros utilizamos lo que está en el diccionario, los elementos sueltos, cada uno de los cuales tiene su propia vida, su propia autonomía, su propia expresividad, su propia forma de funcionar. Utilizamos esos vocablos y con ellos formamos frases, párrafos, textos completos, un artículo, un poema, libros incluso. Pues esta es la tarea a la que voy a dedicar el tiempo de que dispongo esta mañana, creo que es más que suficiente, al paso del diccionario al credo. Algo parecido al ejemplo que acabo de poner respecto al lenguaje, a cómo lo manejamos nosotros, sucede, por ejemplo, en otro terreno. Os voy a poner un ejemplo auditivo. Son cuatro sonidos. Voy a hacer una tercera vez y luego los emitiré oralmente. Son cuatro sonidos. Eso ya os suena. Bueno, así se construye un motivo musical. El compositor toma una serie de sonidos, cada uno de los cuales tiene su propia sonoridad, su propia tesitura, su relación en el diapasón, ocupa un determinado puesto en el número de vibraciones que tiene cada uno de ellos, pero el compositor los organiza de una determinada manera y con esos sonidos, sean cuatro, sean seis, o sean tres, o sean 22, con esos sonidos compone lo que llamamos un motivo musical. Luego ese motivo se amplía para construir una frase, se va variando con el desarrollo y entonces construye pues, un movimiento de una sinfonía o de cualquier otra obra. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer ahora con el material bíblico de que disponemos acerca de la misericordia. Vamos a pasar, pues, del diccionario al credo, del vocabulario al motivo teológico. Este paso lo vamos a hacer a modo de una etapa ciclista, pero de esas buenas, de las difíciles, de las que solamente pueden aguantar los grandes. Y este recorrido tiene hoy cuatro momentos. No es larga la etapa, pero es apasionante. Hay tres puertos. De primera, por el contenido, no por la dificultad. Aquí no traigo nada difícil, más bien traigo evidencias. Sobro. Pero bueno, me dijeron que viniera, pues vengo. Yo traigo evidencias. Falta gran cosa. Digo que son puertos, cimas de primera, por la riqueza, por la densidad, por la sustancia con que nos vamos a encontrar. Hay pues tres puertos de primera y unos cuantos kilómetros de transición en los que naturalmente hay avituallamiento. Se reparten bolsas de misericordia. Hay una serie de textos bíblicos que hablan en plural de las misericordias. Pues ¿qué pasa? No hay solo una. Suena extraña la fórmula en español. En español y en todos los sitios suena extraña, menos a los hebreos. A ellos les suena todo bien. Como lo pone su Biblia, pues todo les suena bien. Pero a los que no somos hebreos, pues nos suena muy extraño. Digo pues, tres lugares, tres momentos sumamente intensos, ricos, luminosos, y unos cuantos kilómetros, unos cuantos pasajes bíblicos, que no es que no tengan importancia, pero son más suaves, son más tranquilos.
En el primer puerto nos vamos a encontrar el premio con el que nos encontramos es una exposición. Se expone un cuadro y 10 copias. Bien es cierto que cada una de estas copias tiene alguna singularidad, tiene alguna peculiaridad. El retrato es el cuadro que nos encontramos, el original, es un retrato, y es un retrato de cuerpo entero, de alguien. Y en ese retrato se recogen naturalmente los rasgos, las facciones, las características de esa persona a la que se ha retratado de cuerpo entero. Y el retrato lo tenéis expresado en palabras. Después de su indicación, después de su indicador, me refiero a Éxodo 34, los versículos 6 y 7. Y ahí se habla del Señor, Yahvé de Israel, que es patrimonio de la humanidad, y se dicen de él varias cosas, que es clemente, misericordioso, paciente, que perdona la iniquidad, que el pecado no lo deja impune, al revés, que castiga sobre los hijos la iniquidad de los padres. Insisto en que esto es un retrato de Dios de cuerpo entero. Es cierto que con el paso del tiempo nos encontraremos que una gran parte de las copias de este original han pulido el texto y presentan una vista, una fotografía, un retrato de este señor, en principio, más aceptable. Pero ellos tienen autoridad para cercenar el retrato, ¿eh? Y sobre todo nos encontraremos con una brevísima alusión a un episodio del Evangelio de Lucas, donde el que es la palabra, es decir, el que es el contenido de lo que pone la Escritura, él ha tomado un texto de Isaías, y lo ha manipulado hasta tal extremo que han querido matarlo. Haré un pequeño comentario sobre esto dentro de un par de minutos. El texto, pues, que encontramos en el momento primero, en la cumbre destacada del comienzo del trabajo, es precisamente el texto de Éxodo. En realidad, de Dios no se oculta nada y se dice todo. Es cierto que es encantador, entrañable, misericordioso, paciente, pero no es menos cierto que no ha perdido el juicio, que no ha perdido la razón, que no se le puede engañar, que él toma en cuenta las acciones del hombre. Nada mejor nos puede pasar. Nada más, no tenemos mayor ventura que esta. Que Dios tome en serio nuestra vida, por fin. Alguien la toma en serio. Es cierto que dicta sentencia sobre ella, es cierto que emite su opinión, que en realidad es su juicio, pero no es menos cierto que ese juicio es el que nos pone a salvo. Hay uno de los atributos, adjetivos, rasgos de Dios que nosotros leemos en nuestro idioma, paciente. En el texto hebreo, lo que dice literalmente es de nariz larga. Erekafain, de nariz larga. ¿Qué significa que Dios tiene la nariz larga? Vosotros, si no lo habéis dicho, que quizá lo habéis dicho alguna vez, lo habréis oído decir, o a vosotros mismos cuando erais más pequeños, o a personas que están a vuestro alrededor. Me estás inflando las narices. Estoy hasta las narices. Eso es. O sea, que la ira ha subido ya a un punto en que la nariz se me ha puesto gorda, colorada, y ya no puedo soportarme, no puedo ni respirar. Además, se altera la respiración cuando uno se enfada mucho. Me estás inflando las narices. Si de alguien se dice, como dicen los hebreos, que tiene la nariz lejos,
significa que le falta todavía mucho rato para ponerse de mal humor, para ponerse de mal genio. O sea, que es paciente, que da largas. Lo cual no significa que sea tonto, ni que no vea, ni que no le importe, ni que le dé todo igual. No, él tiene, digamos que tiene buen gusto, tiene manías, sí, las tiene también. Fundamentalmente tiene buen gusto, porque él es el creador de lo gustoso. Y él, por supuesto, tiene buen gusto y no le da todo igual. Pero sabe con quién tiene que tratar. Ya de esto dije algo hace 4 semanas, cuando comenté que el arrepentimiento de Dios no significa que no se entera de nada, ni que se vuelva atrás como si se hubiera equivocado, sino que él se da cuenta de que, bueno, los seres humanos damos hasta donde damos, llegamos hasta donde llegamos, y de aquí no se puede sacar más. No lo fuerces mucho, porque si lo estiras mucho, mucho, lo rompes. Y Dios no está para romper sus criaturas. Como dice muy bien el libro Sabiduría, tú no odias nada de lo que has creado, porque si lo odiases no lo habrías creado. Por eso Dios no destruye nada de lo que ha hecho, sino que trata de buscar que aquello siga. Bueno, pues, el retrato de Dios en el libro Éxodo. Este es el retrato original de cuerpo entero. Como os he dejado escrito ahí, es un ejemplo de la sola escritura, sin comentario ninguno, sin retoques. Dios de cuerpo entero, con lo que tiene de atractivo y al parecer de distanciador, y también con todo lo que tiene de encanto y de atrayente, porque lo tiene, como os decía antes, precisamente el hecho de que Dios no sea manipulable, de que no se le pueda engañar, de que no se le pueda sobornar, eso es una garantía para nosotros. Ante él podemos estar tranquilos. Estamos en buenas manos y en buena presencia. Pues bien, este texto es un ejemplo clarísimo de sola escritura. Ahora bien, esa escritura está acogida y transmitida por Israel y por la Iglesia, que en realidad son uno. Lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, de los dos ha hecho uno. Y este uno tiene un nombre, el Israel de Dios. Y el Israel de Dios son por igual los miembros del pueblo de Israel y los miembros de la Iglesia. Este es, pues, el retrato original de cuerpo entero. Os he dicho que junto a este retrato hay 10 copias. De esas 10 copias, 3 están en lo que llamamos nosotros el Pentateuco, que en la tradición hebrea se llama la Torá, y tradición, por otra parte, que debió durar hasta bien entrados los primeros siglos cristianos, porque no es infrecuente que incluso Agustín, ya en los siglos IV y V, hable de este conjunto de 5 libros primeros de la Biblia como la ley, traduciendo literalmente su nombre hebreo, Torá. En el oficio de lecturas de hoy se lee, no sé si habréis tenido oportunidad ya de escuchar la lectura, nosotros en la comunidad sí, se lee un texto de Ireneo de Lyon, que mataron en el año 200, y en ese texto, que se conserva solo en la tradición y traducción latina del libro IV de Contra las herejías, no se conserva en griego, hacia el final de ese texto que hoy hemos, del que nos hemos servido en el oficio de lecturas, dice Ireneo que la ley, entendiendo por la ley estos 5 primeros libros de la Biblia, es disciplina atinada. No palos, disciplina no es palo, sino disciplina es enseñanza y aprendizaje de las buenas maneras, para que sea soportable, porque la ausencia de personas queridas es dolorosísima. Pero la presencia permanente día y noche con las mismas personas es angustiosa. Es así, es la condición humana, así. Y entonces necesitamos como un manual
para saber cómo comportarnos. Bah, da todo igual. No, no da todo igual. Además, es que es muy simpático, o sea, que es muy bruto. ¿Quieres decirme que es muy bruto? Vean, esto es una cosa que yo tengo clavada, es una especie de obsesión mía. Dios no tiene obsesiones, pero yo sí. Entonces, la Torá, en la tradición latina, la lexo, la ley. Esto es un nombre peligroso. Digo que Ireneo de Lyon dice que la ley, esos cinco primeros libros de la Biblia, son disciplina, muy atinado, y profecía. Profecía significa que tiene en semilla, en el núcleo, en comienzo, tiene el desarrollo de lo que irá viniendo poco a poco. La profecía, en principio, no tiene que ver nada con una sesión de videntes, no tiene que ver nada con el rapé, como se llame, o con las señoras estas que salen adivinando cosas. La profecía no tiene que ver nada con eso. La profecía es la posibilidad de la que Dios ha dotado a determinados acontecimientos de llevar en su seno, como si estuviera embarazada de ellos, de llevar en su seno el desarrollo gradual y a su debido tiempo de todo el proyecto de la salvación. Pues bien, creo que Ireneo dice bien cuando habla de estos libros, de los primeros de la Biblia, al que por supuesto pertenece el libro Éxodo, pero hay otros también, cuando habla de ellos como disciplina y profecía. Pues bien, las copias de este original que encontramos en el libro Éxodo son estas. Tres en la Torá. En el libro Números, también en el libro Éxodo en el capítulo 20, en el Decálogo, y luego en el libro Deuteronomio. En tres pasajes de estos libros, de esta colección de libros, encontramos otras tantas sendas, alusiones, citas, copias de este cuadro original, al menos de alguna parte del cuadro. Sobre la Torá hay que decir, quiero añadir una cosa más, y es que no deja de llamar la atención que una colección de libros, una gran parte de los cuales, una gran parte, no la principal, pero una gran parte de los cuales, libro Éxodo, la segunda mitad, todo el libro Levítico y una parte del libro Números y muchos trozos del libro Deuteronomio, o sea, una gran parte de esta colección de libros tiene carácter legal y no deja de llamar la atención que el pueblo de Israel a este conjunto de libros tan marcado por lo legal, por lo jurídico, le haya dado un nombre tan entrañable como disciplina, enseñanza, aprendizaje, buena educación, porque eso es la Torá. Luego hay otro conjunto de textos bíblicos que actualmente se llama el Libro de los Doce. Se supone, parece que con buenas razones, pero esto no es ningún dogma de fe. Se enseña hoy, parece, con buenas razones, que lo que nosotros llamamos los doce profetas, aunque los conocemos así, los doce, cada uno de ellos con su obra más o menos extensa, más o menos importante, parece que en origen estos doce productos formaron solo un libro, el libro de los doce. Bueno, esto se dice hoy en las academias de escritura, pues está bien, pero como os digo, no, ni es ningún dogma de fe, ni hace falta que nosotros aturdiemos a nuestros fieles los domingos cuando celebramos la Eucaristía con ellos, no hace falta que los aturdiemos con datos. Hay que darles datos, sí, tienen derecho a disponer de buenos datos sobre la escritura en la que creen. Tienen derecho porque los dueños de la Biblia son ellos, o somos los miembros de la Iglesia, sean laicos, sean clérigos. Entonces, los no clérigos, los laicos, también tienen derecho a tener información sobre la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cuánta? Pues
toda la más posible. Pero ¿cuál es el escenario, el ámbito, el lugar adecuado? Pues claro, esto hay que discernirlo. A veces en una predicación normal, pues convendrá dar algún dato de carácter histórico, de carácter literario, algún dato sin perdernos en ello. Otras veces habrá que reservarlo para mejores circunstancias. Si vas a hablar de una extrema unción y lees un texto bíblico, no creo que el ritual del rito y el lugar del sacramento de la unción de enfermos sea el más adecuado para hacer un alarde de erudición hebraica. O sea que todo tiene su manera, su tiempo, su lugar. Libro de los 12, o sencillamente más conocidos como los 12 profetas. Ahí encontramos 4 copias del retrato principal, en el libro de Joel, en Jonás, en el libro de Miqueas y en el libro de Nahum. Joel 2:13, Jonás 4:2, Miqueas 7:18-20 y Nahum 1:3. De estos 4, Joel, Jonás, Miqueas y Nahum, de estos 4, no es ninguno de ellos. Hay un profeta interesantísimo, pero que no habla de esto, que es el profeta Amós. El profeta Amós, en su capítulo 9, se dirige al pueblo de Israel, Dios a través del profeta, y le dice: ¿te crees que solamente te saqué a ti de Egipto? ¿Te parece que solo de ti me he preocupado y que solo a ti te he dado una tierra y te he hecho volver a tu tierra? También a los sudaneses del sur, o sea, a los cusitas, también de los cusitas me ocupé. También a ellos les asigné una tierra y los traje a su tierra, no solo a ti. Esto es muy serio. Bien, en el libro de los 12, en 4 profetas, encontramos pues copias literales más o menos extensas de este cuadro de Dios, de este retrato de cuerpo entero que encontramos en el libro Éxodo. Y por último, bueno, eso, querría añadir una cosita sobre los libros de los profetas, en general sobre el profetismo. Hay una obra de facilísima lectura, los que viven en esta comunidad la tienen en la biblioteca, la encontrarán muy manoseada, lo siento. En buen estado, como se dice en internet, en buen estado, pero tiene alguna mácula, tiene alguna manchita, pues es probable que tenga alguna manchita. Es una obra de un estudioso judío, André Neher. Es una obra que se publicó bien entrados los años, casi finalizando los años 70, y la publicó Sigem en Salamanca, y se llama La esencia del profetismo. Leer esa obra es como estar en el cráter de un volcán. Es un incendio de pasión, de fe verdaderamente apasionada. Y hace una exposición de toda la tradición profética de Israel, verdaderamente arrebatador. Es una obra que yo la leí varias veces y la aproveché en el ministerio, cómo no. La esencia del profetismo, de André Neher. Por otra parte, conviene recordar unas palabras de un escritor parisino, judío, todavía vive, tiene 89 años ya, George Steiner. Y él dice: la moral de los profetas todavía está insuperable. La moral de los profetas está todavía insuperada. Por otra parte, el profetismo de Israel aporta una novedad estruendosa. Profetas y profetisas. Aquí no hace falta poner barra para afear el escrito. Existe en mi idioma la palabra profetisa. No se dice las profetas. Y entonces los profetos. No. Son profetas, A porque la ETA griega pasa a convertirse en A en español, los profetas y las
profetizas sangre, que existen también en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los primeros días, y no había razón para extirparlas. Digo entonces, ya no es lo que iba a decir, que una novedad estruendosa de los libros de los profetas, los libros bíblicos, una novedad estruendosa en comparación con el profetismo del exterior de Israel es esta. Profetas y profetisas las había en Grecia, las había en Egipto, las había en Asiria, en Babilonia, las había. Pero ninguno de ellos fuese profeta o profetisa, ninguno de ellos se encaró nunca con el que ostentaba el poder en la sociedad, el representante de Dios, el vicario de Dios, cuando en realidad el vicario de Dios es cada una de sus criaturas humanas a la que Dios ha hecho a su imagen. Pero bueno, esto otro día. Entonces, en ninguno de los textos proféticos de Grecia, de Babilonia, de Asiria, de Egipto, de los que disponemos, que se pueden leer, en ninguno de estos textos el profeta se encara con el rey, con el jefe de la tierra, con el visir, con el emir, no. En parte con razón. Bueno, por dos razones. Las dos razonables, sobre todo una nobilísima. Él es el representante de Dios. Merece respeto. Y efectivamente, el que ostenta la autoridad merece respeto. No necesariamente aplauso, pero respeto siempre. Y en principio se hace lo que manda, a no ser que sea una inmoralidad. Después se puede discutir. Primero, bueno, esa es mi opinión, pero eso lo que yo opine aquí no interesa. Interesa los nombres de Dios en la Biblia y no voy a llegar nunca. Total, los profetas. Conocemos literatura profética fuera de Israel, pero ninguna tiene el mordiente, la osadía, el brillo de la literatura profética de Israel. En los profetas de Israel, al rey, cuando tienen que denunciarle su mal comportamiento, lo hacen. Y no hay más. Precisamente, de ellos se dice con razón, que darán una gran cuenta a Dios, claro. Se les reconoce la dignidad, la misión, la tarea especial que han recibido, pero a esa tarea le acompaña también una obligación. Y si el rey no se comporta como debe, entonces el profeta le dice, oye, esto no es así, ¿eh? Esto no está en el pacto que Dios ha estipulado contigo. Me parece que ya os he contado alguna vez, no sé si hace 4 semanas, si os suena, silbáis, la sorpresa que me llevé haciendo un examen ugarítico. Me pusieron para el examen una carta y un poema, a traducir del ugarítico al español. Pues muy bien, el texto no era difícil, conociendo un poquito el hebreo, con el ugarítico se funciona relativamente bien, con cierta facilidad, cierta comodidad. Pero mi sorpresa no era el ugarítico, mi sorpresa era lo que yo estaba leyendo. Y me pusieron un cuento para traducir, y el cuento decía así: había una vez, todos los cuentos comienzan así, había una vez un rey. Y el rey se puso mal. Y ahora la primera novedad. Baal, el señor de los dioses, el gran toro, el gran potente, pues Baal le mandó una ángela. En el texto ugarítico la desinencia es femenina. Le mandó una ángela, una mensajera. Primera sorpresa, que pensaba que todos los mensajeros de Dios eran varones. Pues no. Le envió una ángela. Y claro, la ángela era de cuidado. Porque le dijo las verdades del barquero. Le dijo al rey, tienes que abdicar. Yo, tienes que abdicar. Pues ¿por qué? Pero sí, estoy haciendo escuelas para los chiquillos, carreteras, puentes, guío a mis ejércitos a la guerra, estamos construyendo un templo a Baal, tienes que abdicar.
Pues, ¿qué he hecho? No, no, el problema es que no puedes hacer. Tu obligación es atender a viudas, huérfanos y emigrantes. Pero estás malito. No es que no quieras hacerlo, es que estás malito. Y como estás malito, no puedes atenderlos. Tienes que aplicar en tu hijo, que es un mozarrón, y él sí puede atender a esta gente. Yo me quedé realmente muy sorprendido. Luego lo comenté con el profesor de Udanético, me dice, sí. Yo pensaba que esto era exclusivo de párrocos. Pero no, no era solo de párrocos. Esta es la tradición semita y fuera de Israel. Mucho antes de que Israel viniera a la tierra de Canaán, la invadiera y la conquistara. Ellos dicen que se la dio Dios. Pues qué bien. Entonces, mucho antes de que Israel conquistara la tierra de Canaán, ya se enseñaban estas cosas. Que la función del que ostenta la magistratura suprema del Estado, de la nación, de la tribu, incluso de la manada, es esta. La tarea suprema es esta. Atender a viudas, a huérfanos y a emigrantes. Y como no los puedes atender porque estás malito, estás para que te atiendan, pues hay que aplicar. Sorpresa. ¿Qué más? Los profetas. Tres copias en los cinco primeros libros de la Biblia, en la Torá, cuatro en los libros proféticos y tres copias en el Salterio. Sobre el Salterio también hay que decir que no hay obra igual en toda la literatura religiosa a la que se puede acceder a través de Internet. No hay obra igual. No hay. En ninguna literatura religiosa se le habla a Dios con el descaro, con la osadía, con la valentía, sin tener ni miedo a que te aplaste, como se le habla en el Salterio. Despierta, levántate. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Se te ha parado el reloj, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Y como comienza el Salmo 83, del que los puritanos nos han privado. Se creen los amos de la Biblia y dicen, no, esto no se debe leer. Ya usted quién le ha dicho que no se debe leer. Al comienzo del Salmo, le dice el autor, le dice a Dios, Señor, no te estés callado, en silencio, inmóvil, o sea, como un pasmarote, que vienen por ti, que están destruyendo a los que tú has elegido. Y la consigna de ellos es, conquistemos los territorios de Dios. Así termina la primera parte del Salmo 83. La consigna de algunos es, conquistemos los territorios de Dios. Entonces, el autor del Salmo le dice a Dios, oye, esto te toca, ¿eh? Que están hablando de ti, que están hablando de tu gente. Así que ya va siendo hora. Bueno. Esto no hay en ninguna literatura religiosa extravíblica. Tampoco hay unas imágenes de Dios tan entrañables. Alguien tan compasivo. Alguien que tenga oficios tan indignos como limpiar mocos y lágrimas. Salmo 146, por no ir más lejos. Ahí hay un retrato de Dios pues, deslumbrante, pero metido en unas faenas, en fin. Poco dignas de Dios, si yo fuera de Dios no me dedicaría a eso. Cuidar huérfanos, viudas, emigrantes, enjugar lágrimas, las lágrimas suelen ir acompañadas de mocos. Pues eso, oficio de Dios. Yo no tengo la culpa, si no os gusta, pues prohibís el Salmo 146. Etcétera. Total, el Salterio es una, en conjunto, es una forma de expresión religiosa y cultural única, absolutamente irrepetida de momento y seguramente irrepetible en toda la literatura universal. Bueno, pues en los Salmos hay tres copias del retrato que de Dios aparece en el libro Éxodo. Hay una en el Salmo 86, que recitamos todos los lunes en completas. Hay otra en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, o sea, bendice garganta mía, donde nosotros leemos alma, que suena muy bien. Los hebreos leen, bendice garganta,
La garganta es el lugar por donde como. O sea, gracias a esto vivo. Pero también la garganta es el lugar por donde puedo comunicarme con la gente. O sea, gracias a esto, gracias a que tengo garganta, pues no soy una bestia muda. Pues bendice, alma mía, o sea, todo mi ser, toda mi capacidad de vivir, de proyectar, de hacer, de comunicarme, de lograr, de molestar y de arrepentirme. Toda esta capacidad mía simbolizada por la garganta, bendice al Señor. Bueno, ese es el Salmo 113. Y luego el Salmo 145. El Salmo 145, te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Una vez al mes lo rezamos, o una vez cada cuatro semanas. Este salmo, en la tradición hebrea, tiene una historia muy simpática. Y es que, según la tradición rabínica, según se les enseña a los niños en la sinagoga los viernes por la tarde, y según se transmite de padres a hijos, el que recite tres veces al día, tres, tiene que ser tres, el que recite tres veces al día este salmo, que no es precisamente corto, no es que sea largo, pero en fin, ya se acerca al tamaño medio, el que recite tres veces al día el Salmo 145 tiene la entrada asegurada al banquete del rey. Tiene un puesto asegurado en el banquete del rey. Agustín, conocedor de los pescadores que eran sus parroquianos, o sea, los parroquianos de Agustín pues no eran catedráticos, encantado. Parroquianos de Agustín pues eran pescadores, y la pastelera que le hacía los pasteles para la fiesta los domingos, y el talabartero que le arreglaba las alforjas y las albardas para las bestias cuando tenía que desplazarse por la diócesis, y el zapatero que le hacía las sandalias. Bueno, pues estos eran los parroquianos de Agustín. Encantados, se les caía la baba, pero no entendían nada, claro. Pero no hace falta entender. Solamente hay que darse cuenta de que el obispo te quiere. Ya está. Bueno, a lo que voy. Agustín, al comentar este salmo, al explicárselo a sus feligreses, los 150 salmos les ha explicado. Cierto que en el plazo de 20 y algo de años. Comenzó siendo cura en el 392 y terminó pues, hacia el año 420. Pero todo el santerio se lo predicó a sus fieles. Pues bien, cuando llegó al Salmo 145, Agustín dice: este salmo nos hará mucho bien si lo recitamos una vez al día. Él ha rebajado la cuota, no tres, que esto es mucho, mi gente no está para tres rezos al día, pero si consigo que alguien de Hipona lo recite una vez al día, pues ya me doy por contento, una vez al día. Agustín se apoya en las palabras del salmista: día tras día te bendeciré. Hoy, una vez. Mañana, si vivo, día tras día, pues ya volveré a bendecirte y a recitar el salmo. Bien, en esos tres salmos, 86, 103 y 145, hay citas, pues, o fragmentos, trozos de este retrato que aparece de cuerpo entero en Éxodo 34. ¿Qué más habría que decir sobre esto? No sé si hay algo más. Creo que nada más. El otro momento importante, es lo que he llamado al principio de la exposición el otro puerto de primera, en este ascenso hacia el credo. Estamos pasando del diccionario, del uso de las palabras, del significado meramente gramatical de los vocablos, a la formación de un contexto teológico que lo da el credo. Pues bien, en este ascenso nos encontramos con un segundo puerto importante, denso, rico, nutritivo, muy llamativo, que es el profeta Oseas. Él predica entre los años 755 y 725. Él predica en el norte, en el Israel del norte, cuya capital era Samaria. Bueno,
fue Samaria. No fue, y era en su tiempo. No hay que olvidar nunca que la división de Israel se hizo por la mala cabeza de Roboam, no, Jeroboam y su gente. La gente del rey, la gente de Jeroboam, le aconsejó que gobernara con látigos hechos con piel de ternera y en la punta de los látigos bolas con púas de hierro. Gobierna con esto, para que los tengas bien sometidos. Para todo, muchachones, guapísimos, con toda su disposición, todas las señoritas del reino, más que David, en fin, pues muchachones. Buen látigo, cada uno de los cuales, de estos látigos, termine en una bola terrible. Con eso has de gobernarlos. Conclusión. El reino se rasgó, se dividió. Le pasó algo parecido al Jesucito de mi vida. Vino la señora, le hizo una pamema, un teatrito, se postró ante Jesús y le da órdenes a Jesús. Ordena que estos dos hijos, ya sabéis, pues que se sienten aquí y allá, la respuesta de Jesús, lo siento, esto está reservado, yo no soy el que vende las entradas las tiene otro, son de mi padre, eso ya está asignado. Y entonces el grupo dice, al oír esto, al oír la petición de la madre, la postura de los hijos que estaban deseando de que les tocara la lotería, los otros 10 se enojaron. El siguiente versículo dice, Jesús, reuniéndolos. Ah, o sea que no solo se enojaron, no solo se les inflaron las narices, sino que el grupo se rompió. Y Jesús tuvo que ir otra vez a recoger los trocitos de su grupo para rehacerlo de nuevo. Bueno, pues, Oseas. Entre los años, como os digo, 755 y 725. En Oseas hay unos cuantos pasajes, en el capítulo segundo, en el capítulo sexto y en el capítulo undécimo, hay unos cuantos pasajes que interesan mucho para poder asimilar, aprovechar bien la enseñanza de la Sagrada Escritura sobre la misericordia, la compasión, la generosidad de Dios. El capítulo segundo de Oseas es hermano gemelo en cuanto a teología, en cuanto a contenido, aunque es anterior, a los capítulos decimosexto y vigésimo tercero de Ezequiel. Los ordinales en español existen y yo tengo cierta debilidad por ellos, tengo cierta preferencia por ellos, porque así sorprendo al enemigo. Entonces, en los capítulos decimotercero y vigésimo, o decimosexto y decimotercero de Ezequiel, se habla de lo mismo que leemos en el capítulo segundo de Oseas. Se habla de una boda, son bodas imposibles, eso es lo que encontramos en esta cima de la teología del Antiguo Testamento, sobre todo acerca de la misericordia de Dios, lo que encontramos son bodas dificilísimas, bodas funestas, bodas apasionadísimas. Y en estos pasajes emerge realmente eso que llamamos nosotros la misericordia de Dios, pero encendida con un cortejo de luz y sonido. Y es esa misericordia de Dios la que a Dios lo revela, lo deja en evidencia, le saca brillo. En el capítulo sexto de Oseas, en el versículo sexto, hay un texto que conocemos por el Evangelio, por Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. En realidad, ¿qué le vemos a Dios? Porque algo se le ve, ¿eh? Nadie lo ha visto, dice la Escritura, nadie lo ha visto, dice el prólogo de San Juan. La primera carta de Juan insiste, nadie ha visto a Dios.
Pues alguien lo ha visto, porque hay fotografías de él. Nadie ha visto a Dios. El profeta Isaías dice, como nosotros rezamos una vez cada 4 semanas, en verdad eres un Dios escondido. Todo esto es cierto, pero no es menos cierto que él se ha dejado ver. Bueno, pues lo que se deja ver de Dios en este capítulo 6 de Oseas, sobre todo en las palabras misericordia quiero y no sacrificios, lo que se deja ver es, por una parte, el mundo invertido, el mundo al revés. Si no hay conocimiento de Dios, no hay lealtad, no hay misericordia. Es decir, las relaciones entre nosotros no pueden andar bien si no andan adecuadamente las relaciones con Dios. Lo siento, esto es así. Podría ser de otra forma, pero no es de otra forma. El hombre, si ya en general, el hombre no puede funcionar adecuadamente y no puede ejercer su tarea de hombre si simultáneamente no se lleva a bien con el Dios que lo ha creado, le mantiene en el ser y le sigue manteniendo la confianza. Por eso, misericordia de Dios quiero, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, que hemos de llevarnos bien con el Señor para que nuestro prójimo no tenga que llorar de habernos conocido. El trastocar estos datos, el que esto no sea así, da origen, como os digo, a un mundo al revés, sin misericordia, sin lealtad, con un exceso y una enfermedad de sacrificios, de ofrendas, de religiosidad, de todos los colores, de todos los tamaños y de todas las enfermedades. Hay todas las manías habidas y por haber en el ámbito religioso, hay todo tipo de manías. Pues bueno, pues misericordia quiero y conocimiento de Dios. Y lo que realmente de Dios se ve ya de un modo mucho más ostentoso, en estas palabras y en este capítulo de Oseas, y a lo largo de todo el libro de Oseas, donde se habla de bodas funestas, bodas imposibles, lo que se le ve a Dios es esto, que es un marido y un amante insatisfecho. Nunca está satisfecho, claro. Lo que tiene, pues no es lo más adecuado a él, es que se busca también una pareja, no sé, pues tal para cual. Claro, se ha buscado lo que hay, es que otra cosa no hay. O sea, cuando dicen el sueño de los donatistas, tener una iglesia santa, ¿dónde está esa señora? Una señora. ¿Dónde está una esposa maravillosa del Señor? ¿Dónde vive esa señorita? Es que no existe, eso no existe. A su iglesia, si hacemos ya el traslado, dando un salto gigantesco del Antiguo al Nuevo Testamento, a su iglesia el Señor se la elige y la escoge y la prepara gradualmente, pero siempre tiene pecas y canas y arrugas y a veces manchas muy llamativas. Y plagas y llagas de muy difícil curación, que necesitan naturalmente una aplicación incesante, constante, generosa, sacrificadísima por parte de su marido. Lo cierto es que en el libro de Oseas, volviendo atrás, nos encontramos con el Señor bajo la figura de un marido y un amante insatisfecho. El último pasaje del libro de Oseas está en el capítulo 11, ya casi al final. Y este pasaje nos descubre, en este pasaje Dios nos descubre sin ponerse colorado, sin ruborizarse, nos descubre algo que a él lo conmueve profundamente, que lo emociona, vamos, que le hace perder los papeles, que le hace perder el hieratismo de la divinidad. Por definición, si miramos en un diccionario, pues Dios es inamovible, es inmutable o no, más bien parece que no, que él no tiene pérdidas, eso es cierto, no tiene pérdidas, pero indudablemente, como ya vimos aquí hace 4 semanas, todo lo que afecta a la creación que él sostiene en el ser porque la ama, todo lo que afecta a la creación que él sostiene en el ser, por lo tanto todo lo que nos afecta a nosotros, le interesa y le afecta a él. ¿Cómo? ¿En qué medida? Eso no lo sé, pero me afecta.
Y esto es lo que aparece en el capítulo undécimo de Oseas. Ahí tenéis el texto completo. Y a propósito de este texto, donde Dios nos asegura que no va a dar curso al furor de su cólera, los hombres sí, los hombres pensamos que para mejorar las cosas, sobre todo para mejorar a los demás, mejorarlos significa que actúen como a mí me gusta, si no, no están mejorados. O sea, tienen que usar la colonia que a mí me gusta oler. Es que vamos, uno tiene una cara, y tiene un morro que se lo pisa, o sea, que mi prójimo tiene que oler a la colonia que a mí me gusta. ¡Guau! Pues qué bien. Si se la compro yo, bueno, pero no, tiene que ser que con sus perras se compre la colonia que a mí me gusta, que es cara. Y al otro no le llegan las perras, y si no, no lo quiero. Pues muy bien, eso está encantado. Bien, por eso dice Dios que yo no soy un hombre. Luego sí tendría que decir, yo soy un hombre. Bien, pues, en estas palabras que tenéis ahí recogidas, os digo que esto es una tarjeta de presentación de Dios, pero esto no es un cheque en blanco, esto no autoriza a comportarse con Dios como un gamberro, porque Dios no legitima cualquier conducta humana. Más bien, pone en cuestión todas nuestras conductas. Por eso os digo que él, en el libro de Oseas, con esto termino ya, se deja ver como un marido y un amante insatisfecho, cuya relación con su novia es muy problemática. Luego más, si Dios quiere.